Muy bien, estupendamente y encantado de que me invitéis. Vale, ahora sí, definitivamente ahora sí. Vale, perdonad, disculpad, ha sido un pequeño lapsus. Vamos a comenzar otra vez, <laughs> ya que no me habéis oído nada. Aventureros, os decía que comienza un nuevo directo. Estamos en miércoles y Bruno Cardeñosa, uno de los míticos del misterio, llega al canal para hablarnos de lo que es su última obra. Es que, bueno, las palabras La Rosa de los Vientos y Bruno Cardeñosa están ligadas al misterio. Aquí comienza la rosa de los vientos. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo va eso? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Estupendamente. Muchas gracias eh, por, por invitarme y encantado de estar, de estar aquí en Desafío Viajero y encantado de compartir estos dos minutos hablando de... Este libro aquí comienza la Rosa de los Vientos que va precisamente de eso, del comienzo de cada programa de la Rosa de los Vientos. Las eh, columnas, los escritos, los eh, textos, las eh, ideas hay eh, que brotan al comienzo del programa. Exactamente. Y es que qué curioso es escuchar tu voz, eh, Bruno, porque al final todos los que hemos pasado horas nocturnas escuchando la Rosa de los Vientos tenemos tatuada en el cerebro tu voz, ¿no? Y de verdad que es muy especial el tenerte por aquí en el canal con todos los aventureros y más, porque acabas de publicar un libro donde, como acabas de adelantar, en tu obra lo que nos vas a mostrar son esas intros, esos editoriales de la Rosa de los Vientos, que en concreto son 131. Es como un número muy especial en relación con el contenido del propio libro, Bruno. La verdad es que no había una cifra, eh, no había una extensión. Evidentemente son muchos más, porque aunque son 15 años llevando el programa, son más o menos haciendo los comienzos, las introducciones, los editoriales. No me gusta llamarlo así porque es como la voz de todos. No, es mi voz y mi opinión la que se expresa ahí. Y 131 es un resumen de algunos de ellos que he ido cogiendo sin más eh, criterio que los que tenía eh, enfrente y delante y que me facilitaba el ordenador que, que los tuviera. Y esos eh, 131 editoriales son más o menos año y medio de las entradas del programa, de esos eh, comienzos, de esos dos primeros minutos, uno, dos, tres, en donde uno lanza su grito, su reflexión, su grito mental, su reflexión sobre alguna noticia, alguna información de actualidad y a partir de ahí uno va pensando y uno va desarrollando una serie de planteamientos y una serie de ideas que se muestran en el comienzo del programa. Tenía muchas ganas de, de hacer eso, eh, de mostrar un poquito algo del alma, que yo también la tengo, eh, del alma personal, y mostrarlo al comienzo del programa, en esos, eh, como digo, dos minutos, dos o tres minutos, al comienzo del programa, esos folios, dos folios. Que, que expongo. Bueno, pues de esto va el libro, vamos a hablar un poquito de, del contenido sin tampoco destripar nada porque bueno, al final estamos hablando de los editoriales, de esas intros, de la rosa de los vientos, pero antes aventureros me gustaría hablaros de qué significa para mí el tema de tener hoy a Bruno Cardeñosa en el canal. Yo conozco a Bruno Cardeñosa cuando estaba opositando, bueno, pues ya sabéis, allá por el 2008 que empecé con esta historia de las oposiciones. Y yo me acuerdo que en aquel entonces yo seguía mucho foros del misterio. No sé si los que estáis ahora mismo en el chat seguíais este foro donde se colgaba pues mucho material de misterios de actualidad, había temas de multimedia, recomendaban libros, etc. El caso es que en el apartado de multimedia, yo, llegado a un punto, me descargo... Un WinRAR, un archivo zip ¿no? o RAR, en cuyo interior había 100 misterios del mundo contados a viva voz por Bruno Cardeñosa. Y en este momento la verdad es que no conocía el trabajo de Bruno, ¿no? tampoco sabía quién era. Pero yo me metí en un MP3 los 100 enigmas y todos los días cuando después de estudiar me iba al gimnasio, mientras el resto escuchaba, pues bueno, máquina total 7 y música motivadora, mientras yo hacía pesas me escuchaba los 100 enigmas de Bruno Cardeñosa, ¿no? Y una y otra vez, ¿no? Fue una de esas maneras que tuve de aprender. ...los 100 enigmas que entiendo que para Bruno eran más importantes. Y a raíz de eso ya empecé a escuchar La Rosa de los Vientos, ¿no? Y la voz de Bruno quedó tatuada, como os comentaba antes, en mi cerebro. Y hace ya bastantes años, ¿no? Eh, yo leí este libro, el libro Enigma, ¿no? Todos los que somos amigos del misterio conocemos, pues, eh, este gran libro de Juan Antonio Cebrián, ¿no? Del propio Bruno Cardeñosa, de Carlos Canales y de Jesús Callejo. Y... Una vez más en esos congresos de Planeta eh, yo tuve la ocasión de ver una ponencia que dio Bruno y al final pues me quedé un ratito a hablar con él, ¿no? Pues para que me dedicase el libro, me hacía ilusión. Y os voy a leer exactamente lo que Bruno me escribió en ese día 14 de noviembre del 2014. Para Luis, gracias por tus palabras y por el significado de lo que dices. A saber qué le diría. <laughs> Existimos gracias a personas como tú. En nombre de todo el equipo del programa, tu amigo Bruno Cardeñosa. Bueno, pues este es Bruno Cardeñosa para mí y de verdad que, insisto, es un honor tenerte por aquí, Bruno. En fin, que, insisto, gracias una vez más por estar en Desafío Viajero y yo creo que uno, cuando está al otro lado del micrófono, pocas veces es consciente de la cantidad de chispas de entusiasmo que estás generando en otros y que al final generan un incendio a día de hoy sigue ardiendo en mi interior y en el de cuantos más que escuchaban tus palabras en la rosa de los vientos, Bruno. Yo soy muy consciente de eso porque eh, sé que aunque no se vea la gente, eh, porque tú le hablas a un micrófono y parece que no hay nadie, sabes que detrás de esos micrófonos eso sale por unos canales y hay cientos de miles de personas que en diferentes, en de diferentes formas te escuchan, con lo cual... El poder que tiene las palabras, que tiene la palabra de quien no se ve y que las se pone, sino que eh, yo creo que incluso tiene más fuerza así, porque al no ver al autor en de esas palabras se hace más caso al contenido uh -huh. y no al continente, no a la apariencia, sino que se hace más caso al contenido, a lo que uno dice. Y yo soy muy consciente de eso, eh, porque sé que cualquier palabra que diga va a salir de mi boca, evidentemente. Pero se va a meter en el cerebro de una persona. Con lo cual tengo que ser muy consciente de que aquello que diga tiene que ser, por lo menos para mí, representar cierta coherencia y saber que no se puede decir cualquier cosa de la que después se te puedes arrepentir. Con lo cual, yo soy muy consciente de, de eso, del de, de poder de la palabra, el poder y de un programa que es mítico, porque aunque. Yo llevo 15 años haciendo el programa, el programa es de, de hace 25 años. Eso que comentabas, esa sección, aunque nos vimos y nos conocimos en el 2014 en ese congreso, esa sección, 100 Enigmas del Mundo, es una sección, yo creo que tiene 20 años de antigüedad aproximadamente. Es una sección del programa de 4, 5, 6 minutos, en donde yo exponía en unos minutos también un enigma, un. Eh, Enigma clásico, la sábana santa, las cabezas olmecas de México, los eh, cenotes eh, del Yucatán. Cada capítulo era un enigma y cada entrega, cada eh, podcast, cada grabación era, era un enigma. Hasta que se sumaron 100. Luego se hicieron más eh, porque hice otros 100 enigmas eh, del mundo. Y la verdad es que tuvo muchísima fuerza, pero es que esos 100 enigmas del mundo son de hace como 20 años, y lo que uno decía entonces, ya sabe, y ese libro me dio muchas alegrías, porque a mucha gente eh, que yo no esperaba, pero le, le gustaba ese acercamiento que hice, con muy pocas palabras, porque yo sí recuerdo eh, ese libro que tenía que hacerlo, bueno, ese libro y esa sección, las dos exacto. cosas, ¿no? Un inciso, porque lo que estamos viendo sí. es que, primero una sección, que luego publicas en el libro. Exacto. Esa es la clave, exacto que luego tenemos el, el exacto. libro. Exacto. Uh -huh. Claro, y yo sabía muy bien, y en cierto modo también con este libro lo intento que cada palabra, cada frase tenga un significado por sí mismo, que no haga falta ni de lo de antes ni de lo de después. Ese ejercicio intelectual cuesta mucho más de lo que uno se imagina, porque tienes que pararte en cada palabra, en cada segundo, cuando lo pasas a escrito, tienes que ser muy consciente de que estás pasando a escrito algo. Que has hecho para el lenguaje hablado, que es totalmente distinto. Pero tienes que reflejar, en cierto modo, lo que ha entusiasmado a la gente que te escucha. Y ese ser directo, ser cada frase, el símil no es el correcto, pero es el símil, que cada frase sea como un puñal, sea como una idea fuerte. Que, que llega a la gente, y eso buscaba en ese libro, y eso en cierto modo he encontrado también en este trabajo. O sea que el circuito que comenzó entonces con los 100 enigmas del mundo ha continuado con las 131 editoriales de las Rosa de los Vientos. Uh -huh. Además, es que yo hay, hay varios que tengo mar, marcados. ¿eh? Sí, seguro que tengo el archivo en algún ordenador. O sea que en cualquier, cualquier día me caliento, aventureros, y, y os meto aquí los 100 enigmas de, de Bruno Cardeñosa. Porque además yo recuerdo luego leyendo el libro, es que era casi palabra por palabra. Es que te podía escuchar en, en mi cabeza cuando estaba leyendo esos 100 enigmas. no, La verdad es que es un libro que a mí me encantó. Me acuerdo con especial cariño el de las catedrales eh, góticas. ¿no? Uh -huh. que, que además lo cuentas con mucha precisión y das unos datos muy específicos y hubo otro que a mí me impulsó sobre todo a viajar a Perú ¿no? que es cuando en, en, en esa sección y luego en ese libro nos hablas de las construcciones sumergidas del lago Titicaca que siempre ha habido sí. mucha polémica con este asunto ¿no? que al final uh -huh. parece que Custó se dio una vuelta por allí y descubrió un batracio que no se había descubierto hasta entonces un enorme sapo pero que bueno como que había muchas dudas, ¿no? De, de si había algo ahí escondido en el lago Titicaca. ¿Tú a día de hoy, Bruno, crees que bajo las oscuras aguas del lago Titicaca hay algo? Eh, no te puedo asegurar ni decir nada que, que no dijera entonces, eh, no soy, y menos eh, no he actualizado esa información, pero sería completamente lógico que las, eh, las hubiera, porque los eh, incas en este caso que construyeron eso y, o los mayas que hicieron construcciones similares en más al norte en méxico o los egipcios en egipto pues eh, los mares han cambiado los mares y las aguas en este caso un lago, eh, un lago han cambiado de, de altitud han cambiado de dimensiones y posiblemente algunos de los secretos de todas las civilizaciones y también por supuesto de los incas se encuentran eh, bajo, bajo el mar, bajo la superficie. Que entonces cuando se construyó era algo que era visible y se hacía al exterior, pero los tiempos cambian y el agua se come el eh, terreno. Pero ese terreno sigue estando ahí y se sigue, y, y podíamos ver lo que, eh, lo que edificaron los, eh, los incas. Seguramente, si pudiéramos, no solamente en Perú, sino en cualquier otro sitio del mundo y en cualquier parte de la tierra, ver lo que hay bajo la superficie del mar, porque los mares han cambiado, seguramente podríamos reescribir la historia de la humanidad porque nos faltan piezas, y entre las piezas están lo que se encuentra bajo las aguas. En este caso, en un lago. Pero como no. Muchísimo más en las costas, en los mares, en los océanos, pero también es que bajo las aguas y bajo eh, esa superficie marina hay una superficie y esa superficie estaba en otro sitio en el tiempo pasado y seguramente se guardan muchas cosas, muchas cosas que explicarían los vacíos que tenemos a la hora de reconstruir el pasado de, de la especie humana. En el caso de los incas, las informaciones con el lago Titicaca. Eran muy recias entonces y por lo tanto lo siguen siendo. Ahora, evidentemente, todo lo que se supone que hay no será exactamente lo que hay, pero sí que marcará un camino a seguir investigando y seguir estudiando, porque todas las informaciones y todos los datos hablan de que yo creo que son 6.000 metros de altitud a los que se encuentra ese lago, o 4.000 metros, y es uno de los lagos de agua dulce más elevados del planeta seguramente ahí eh, se encuentra alguno de los secretos que nos explican muchas de las incógnitas que tenemos sobre los, los incas, eh, los incas en sus construcciones, hay unas eh, visibles, la más conocida de todos es desde luego Machu Picchu, pero hay otras muchas y seguramente las que hay bajo el lago Titicaca pueden explicar muchas de las cosas que, que hicieron y que representaron a ellos. Sí, sí, por supuesto. Bueno, la verdad es que, Bruno, eh, no solo nos has hablado de misterios o de enigmas en, en tu trayectoria, bueno, de eh, como poco 20 libros, ¿no? Tienes ya en tu haber. Yo cre creo que creo, porque luego como hay varias coautorías y hay varios libros que, que no son de un autor solo, que sí si son de más, pero eh, el otro día hice una cuenta y dije, jolín, si este es el libro número 20, el libro número 20, ahí no cuento los... Libros con muchos autores, eh, porque un libro escrito un capítulo por 20 autores eh, no lo considero un libro mío. Pero sí, ese que mostrabas, Enigma y otros, eh, por supuesto, el 100 Enigmas del, del Mundo, y yo creo que ya son 20, 20, 20 años, más o menos casi, casi todos los años, ha habido libro, ha habido, ha habido novedades. Uh -huh, por supuesto que sí. Bruno, eh, hablábamos de, de tus obras. Hubo otra que yo me leí que también me, me, me impactó mucho en esta época, que era Mentiras Populares. Era uno de leyendas urbanas. Sí. Eh, y este libro, mira, yo me acuerdo de, le de leérmelas todas, muchas de ellas aprendérmelas ya. La verdad es que la inmensa mayoría se me han olvidado. Pero hubo una que no me resisto a contarla, que joder, me acuerdo que me impactó mucho, porque pues yo tendría 24 años cuando me leí este libro, ¿no? Y, y era estudiante. Y a grandes rasgos contaba de cómo, pues, eh, dos chicas que comparten una habitación en un colegio mayor, pues tienen una pequeña clave en caso de que eh, una de ellas que ha salido por ahí de, de fiesta, pues ha ligado, ¿no? Entonces, si una de las dos liga, en la habitación se colocan en eh, el pomo de la puerta, pues un calcetín o una prenda de ropa o algo así. Y esa es la señal de: Ojo, compañera, no entres, que lo estoy pasando bien. ¿Qué? Que no estoy sola. Que no estoy sola. Pues debe ser. Sí. Que llega la compañera, ¿no? Después de toda la fiesta, llega a la habitación, oye, y está puesto el calcetín total, que no me acuerdo muy bien, si se, si se queda por ahí, si se, se sienta dormida en, en la puerta de la habitación, pero no pasa. El caso es que al día siguiente entra en la habitación y lo que ve es que su compañera de habitación está en la cama, totalmente degollada, hecha picadillo. Porque aquel tío que se había llevado a la cama había acabado con su vida de manera violenta y ésta se había salvado por no entrar. ¿Estos son leyendas urbanas, Bruno, o tú tienes constancia de que algo así haya podido ocurrir? La mayor parte, eh, el 99% de estos relatos, afortunadamente, porque algunos son tan trágicos como ese. Afortunadamente son eso, leyendas urbanas, pero dan forma a una serie de creencias, a una serie de mitos, eh, que se transforman con el tiempo, con la actualidad, se van cogiendo ahí como un relato inicial que se va adaptando a cada, a cada época. ¿Quién no conoce la historia de la leyenda urbana de Ricky Martin y la chica de la mermelada? ¿Quién no la ha oído? Curquísima. Y eso fue espectacular, porque tuvo una difusión enorme, eh, enorme. Y no existía internet entonces. Estamos hablando de una época en donde no había nacido internet. Y al día siguiente de producirse esa supuesta filmación que la vio todo el mundo, que dice que la vio todo el mundo. Tenemos un y tenemos que amigo, te encontrabas ¿no? Todos tenemos Sí, sí, todo que el, el mundo la había visto. Que, que la había visto y que no. Y cuando le decías que no, que es mentira, pues se enfadaban. Pues como ahora con, con las leyendas urbanas. Pues bien, esa leyenda urbana. Con otros nombres, con otros protagonistas, con otras personas. Pero ese relato inicial existía no en ese año que se produjo, en 1990, o algo así, más o menos, sino mucho antes en el tiempo. Mucho antes. La famosa historia de la chica de la curva, que nunca ha existido, esa chica de la curva, tiene mucho que ver con los relatos que había con los carruajes en la Edad Media, en donde los dueños de los carros se encontraban a una chica en mitad del bosque, que la recogían, que le pedía subir y que desaparecía justo en el sitio en donde se había producido un accidente y cuando el dueño, el que conducía ese carro se volvía, la chica ya no estaba. Bueno, pues ese relato tiene mil años de antigüedad y luego se ha actualizado con relatos actuales que toman referencia al tiempo de hoy y cogen cosas. Las leyendas urbanas no hay una persona que las maneje, pero parece que tienen una vida que se adapta el relato original al tiempo en el que se producen. Y en realidad siguen existiendo esas leyendas urbanas de diferentes formas, de diferentes modos. Muchos de los llamados bulos, cosas que nos queremos, y que incluso tienen una creencia popular. Por eso el título de, de ese libro. Muchos de esos bulos ya existían en tiempos pasados. Lo que pasa es que se han ido adaptando a cada momento y a la época y a las creencias que tenían. Y muchos de ellos tienen que ver con Temas relacionados con, en este caso, con la seguridad, eh, con las cosas que te pueden pasar. Tienen una advertencia moralista, no invites a nadie a tu habitación, ojito, lo que haces es que conoces por la noche, no todo el mundo que aparentemente tiene una sonrisa a ti igual tiene un demonio detrás bueno pues eso mismo que nos dicen las madres que nos decían no cojas caramelos en las puertas del colegio bueno pues eso también es una linda urbana nadie ha dado caramelos en la puerta de los colegios o sea y cuando lo pensamos en dos veces dices o sea un traficante que regala caramelos con droga. ¿Para qué? O sea, un traficante lo que hace es venderlo, pero no a niños, ¿no? Pero ese relato existía, no con caramelos, pero existía mucho tiempo atrás con otros con otra serie de elementos. Investigar y estudiar las leyendas urbanas, te das cuenta que muchas de las cosas que se creen hoy, en 2023, que corrigen aparentemente el relato oficial, ya estaban eh, mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás ya existían. Aunque no existieran vacunas, pero ya existían antivacunas o antimédicos, porque los médicos eran malos, había experimentos detrás. Eso ya existía en el siglo XVII, XVIII, y se actualizan con, con cada momento. Digo eso porque han tenido mucha repercusión en los tiempos recientes. Pero en realidad, ese movimiento no es un movimiento que en realidad nazca ahora, sino que siempre ha existido y se va adaptando. A cada momento, y hay momentos en los cuales por la actualidad, en este caso, la pandemia, que fue muy importante y que movió absolutamente a toda la humanidad, pues hace que renazcan esas leyendas y se adapten al tiempo. Desde luego, Bruno. Vamos a hablar un poco de la rosa de los vientos. No estamos hoy presentando aquí. Comienza la Rosa de los Vientos, la nueva obra de Bruno Cardeñosa. Porque al final la Rosa de los Vientos está unida a dos nombres muy especialmente, ¿no? Juan Antonio Cebrán y Bruno Cardeñosa. Bruno, ¿tú recuerdas cómo llegas a la Rosa de los Vientos? ¿Cuál es tu primer contacto en la Rosa de los Vientos? Perfectamente, perfectamente. Me acuerdo perfectamente, incluso dónde estaba. Eh, no era la primera vez que fui a la Rosa de los Vientos, que estaba en los estudios de onda acero, ¿no? Mm -hmm. Pero recuerdo perfectamente, eh, yo eh, el día de antes o dos días antes estaba haciendo un programa de radio y despidiéndome de un programa de radio que se llamaba Mundo Misterioso en Radio Voz. Eh, había que romper con eso por una serie de cosas y sobre todo porque aquel programa de radio no nos daba de comer y dedicábamos mucho tiempo y había que comer, había, tenía hambre, ¿no? Uh -huh. y entonces dije, bueno, pues hasta aquí y lo cerramos, por lo menos en mi intervención se acaba en este punto y me despedí del programa con una canción que se llamaba... My Way, de cantada e interpretada en este caso por, por Frank Sinatra. La canción es de él, pero la interpretaba a Frank Sinatra. Y me despedí con, ese, con esa canción. Me fui a casa, me fui a dormir y al despertar, pues un día más y bueno, la vida continúa. Y suena el teléfono y era Juan Antonio Cebrián y que estaba muy pendiente, porque él estaba siempre, siempre estaba muy pendiente de lo que decían otros. Eh, yo, aunque estaba en la competencia, no era una persona que competía con él. Evidentemente, a nivel comercial, pues hay una competencia que no podía porque estaba en una emisora pequeña, pero iba bastante bien eh, en audiencia del programa entonces. Y lo dejé y él me dijo que quería que me incorporara al programa del equipo, con lo cual fue uno... Al día después de dejar eh, la Rosa de los Vientos, de dejar el Mundo Misterioso, me llamó Juan Antonio para, para incorporarme al equipo de, de la Rosa de los Vientos. O sea que me acuerdo perfectamente de aquella llamada, dónde estaba, en qué habitación, cómo era mi casa entonces, cómo eh, el ordenador que tenía. Me acuerdo perfectamente eh, de su llamada en los móviles esos antiguos que había hace 20 años, eh, súper grandes, eh, no, no tenían internet, no eran ordenadores móviles, eran simplemente cosas en las que hablaba por teléfono, que eran realmente teléfonos y móviles. Y la llamada de él, pues, inició mi camino, mi camino ahí. Pero yo había estado eh, dos o tres veces invitado antes en el programa que él hacía justo en el tiempo anterior, que era turno de noche, había estado invitado y me llamó y había estado en los estudios dos o tres veces y alguna vez por, por teléfono. Bueno. Eh, o sea, pero sí me acuerdo perfectamente, pues eso, que los caminos lógicamente se separaron porque yo hacía otra cosa, pero el programa funcionó bien y creo que lo bien o lo que aprendí en Mundo Misterioso... Eh, que lo hacía con un compañero del programa. Eh, ahora, Manuel Carroyal, pues eh, sirvió mucho para lo que después hemos expuesto. Desde luego. Claro, ¿quién te iba a decir a ti en aquel momento que acabarías tú siendo el director de La Rosa de los Vientos, siendo el presentador de la Rosa de los Vientos, ¿no? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo viviste este proceso de transición, ¿no? El momento de, de pasar de ser un miembro del resto de los vientos, bueno, una de las cuatro C, uno de los miembros más importantes, a pasar a dirigir el programa, a pasar a presentar el programa. Eh, ¿Fue algo fácil y natural? ¿Sentiste que siempre estaba ahí la comparación? ¿O cómo recuerdas este proceso? Eh, eh, el proceso fue eh... Total y absolutamente obligado, evidentemente, porque fue a raíz de la muerte de Juan Antonio Cebrián. Entonces, su fallecimiento provocó una serie de cosas y una serie de preguntas. Yo ya tenía eh, cierta experiencia en el programa. Era, se puede decir así, ¿no? Como la segunda voz, cuando faltaba él, yo era el sustituto. Es decir, se trataba de un relevo relativamente natural dentro de todo el equipo a quien, quien se iba a hacer cargo con de eso era, era yo pero yo recuerdo eh, el día después del fallecimiento de juan antonio una antigua compañera me dijo ahora lo tienes que coger tú yo cuento este momento en el, en el libro en aquí comienzan las rosas de los vientos porque también es una historia personal y en ese momento una antigua compañera del programa me dijo, me dijo eso ahora tienes que coger tú las riendas del programa yo, evidentemente, eso no se si me había pasado por la cabeza. No tenía ese pensamiento en ese momento para, para nada, ¿no? Entonces le dije algo así como diciendo, bueno, tú, tú estás, estás loca, llamarán a uno que sabe, ¿no? Eh, pero eh, los, los jefes de la radio me llamaron, eh, dos o tres días después, porque había que reaccionar eh, muy rápido. De hecho, al día después del fallecimiento de Juan Antonio, hubo un programa especial que ya me encargué yo de, de presentarlo. Eso era totalmente lógico, porque yo era la segunda voz. Pero eh, lo, no lo viví como una experiencia, eh, aunque se produjo ese choque personal, pero como algo anómalo, sino como algo que entraba dentro de lo natural. Ah. ¿Quién se va a hacer cargo? Sino... Quien ya lo hacía cuando fallaba eh, Juan Antonio. Pasa que ese fallo Juan Antonio iba a ser para siempre, no va a ser eh, nunca más. Eh. Con lo cual, no fue eh, un momento que, que muy diferente a lo, que, a lo que imaginaba. Evidentemente, yo me hice una serie de preguntas ese día. Digo, bueno, esto no me va a venir grande, no es en demasiado. Eh, pero bueno, las preguntas que se puede hacer que cualquiera cuando, cuando se encuentra ante este tipo de, de situaciones. Y decidí afrontar el problema, el programa y el problema, porque también había una serie de problemas. Claro que ha habido eh, comparaciones, eh, las sigue habiendo ahora, después de casi dos décadas, pues eh, imagínate en, eh, entonces, eh, lógicamente, ¿no? Claro. Eh, y siempre las, eh, las va a haber, porque ya se sabe que es una forma de, de querer pincharme, ¿no? Pero... Mmm, pero no lo viví como algo anómalo. De hecho, cuando me lo comentaron los directores de la radio, que son los mismos actualmente los directores, me comentaron como algo que habían llegado a esa conclusión, pero que no se habían, eh, no se habían reunido para hacer algo nuevo, para fichar a alguien externo, que hubiera sido lo que yo pensaba en principio que era lógico, sino que se produjera un relevo natural en el programa, dándole mi personalidad, yo evidentemente no iba a ser un imitador de Juan Antonio, no me iba a parecer a él, eh, ni física ni mentalmente, porque bueno, pues que cada uno es de cada uno, a algunos les hubiera gustado que me hubiera parecido y a otros no les ha gustado, eh, no les gustaría que, que me hubiera parecido. Y yo sabía que eso se iba a producir entonces y, y así hasta ahora. Fíjate, 16 años bueno, eh, han pasado de, desde entonces, ¿no? Ya ves. Y 16 años que si sí, recuerdo perfectamente cómo estaba y lo que, y lo que pasó. Pero también recuerdo, eh, él falleció un sábado por la noche, ese sábado no hubo programa, el domingo hubo la especial y a mí me llamaron y yo estuve con los jefes de la radio hablando el miércoles. Y el miércoles nos pusimos en marcha ...para hacer el programa del sábado... No era, eh, ...no era complicado... ...y era una decisión... ...es decir, cuando sonó por primera vez... ...la música de La Rosa de los Vientos... ...y la sintonía del programa... ...yo ya estaba acostumbrado a escucharlo... ...porque yo hacía todos los programas en verano... ...y entonces ya era algo relativamente normal... ...y algo que solía hacer de forma habitual... ¿no? ...o sea que no, no fue un choque... ...no fue enfrentarme ante algo que era completamente nuevo para mí, sino yo creo que hubo más naturalidad en el proceso de lo que mucha gente se imagina. Uh -huh. y, y la naturalidad hizo que los jefes en que me lo, entre que me lo dijeron y eso, pues se pasaron cinco minutos, pues igual ni cinco minutos, ¿no? Uh -huh. y, y recuerdo la, el, el encargo que me hicieron, tienes que ser tú, no ser él, tienes que ser tú. Perfecto. Y es, es eso, y hacer las rosas a los vientos. Y evidentemente eh, no ha ido mal de todo, bueno, creo yo. 16 años. Por, por eso, que yo creo que, que, que pasan las pruebas ya, ya, ¿no? O sea, que, que bueno, habrá ido mal o bien, algunos se habrán desconectado, otros se habrán enganchado, habrán ido algunos, habrán venido otros. Evidentemente, han pasado 16 años. Las transformaciones en el programa en 16 años con un presentador diferente son muy grandes, pero hubieran sido las mismas o muy importantes también con un presentador igual. En 16 años pasan muchas cosas. Uh -huh, eh, habíamos contado la caída de las Torres Gemelas muy poquito antes, ¿no? O sea, que, que era eh, un mundo bastante... Eh, bueno, ha pasado mucho tiempo y es, es un mundo eh, en donde ha ocurrido todo. Eh, durante, durante estos 16 años han pasado cosas y, y ha cambiado el mundo. Eh, lo único que no ha habido es la tercera guerra mundial, pero ha habido una pandemia en medio, que también ha sido muy importante y que en el libro es muy importante, porque para mí fue un privilegio poder dirigirme a la gente que no veía, pero que no veía, pero sabía que incluso... Era más importante en esa época porque estaban encerrados en la época del confinamiento de la pandemia. Y hay muchos editoriales, muchos comienzos que tienen mucho que ver con, con ese momento y con esa época. Eh, muy esperanzadores, eh, porque yo me doy cuenta incluso leyéndolo, ¿no? Cuando yo era de los que creía y lo manifestaba, que de esto vamos a salir mejores, pues Tururú. Hemos salido exactamente igual, no, exactamente igual o peores, pero la evolución ha seguido produciéndose. Pero ya nadie se acuerda uh -huh. de, de todo lo que pasó entonces. El mundo sí, eh, hemos sido testigos de un momento importantísimo y afortunadamente yo tuve el programa para poder dirigirme a la gente, ¿no? Y para mí fue muy importante poder hacer una editorial de esas. A las doce de la noche, porque hubo muchos cambios, entonces, eh, con el programa empezaba un poquito antes, eh, había infinitos cambios en, e en esa época. Entonces, eh, cada día había prácticamente un horario diferente de comienzo y el día que finalizó el estado de alarma en nuestro país, eh, la primera voz que intervino en la radio fui yo. ¡Ostras! Entonces, para mí era un auténtico privilegio dedicarme y dirigirme a la gente y decirles, señores, ha finalizado el estado de alarma. Esto no es eh, como abrir una jaula y salir, evidentemente, pero eh, había finalizado el momento más duro de la vida de prácticamente todos los que habíamos estado. Eh, y todos los que, salvo los que habían vivido la guerra mundial y la guerra civil eh, y parte de la dictadura pero la gente de 40 a 50 años para abajo ...no había vivido nada tan importante... ...y para mí fue un auténtico privilegio... ...poder contar eso... ...y que, que está en uno de los editoriales... ...es el primer estado de alarma... ...el fuerte, el importante... ...y luego hubo otro con otras condiciones... ...porque han sido muchos años de pandemia... ...pero esos tres, cuatro primeros meses... ...de confinamiento... ...fueron muy, muy llamativos... ...y en el programa, en el libro... ...incluyo varios editoriales... ...de este asunto... ¿no? Uh -huh. Eh, nos, nos estabas contando, de hecho, Bruno, eh, y, y así lo citas, ¿no? Como en tu obra cuentas varios editoriales de eh, la época del estado de alarma, cuando estábamos confinados, cuando tú nos hablas de cómo tenías que hacer el programa en absoluta soledad, en el estudio de Onda Cero, ¿no? Teniendo que eh, conectar con los invitados a distancia y estando tú ahí en absoluta soledad, que es uno de los momentos más evocadores eh, de las editoriales de tu obra y que realmente es muy impactante, ¿no? Claro, eh, dices... Pensaba que íbamos a salir mejor después de la pandemia y estamos exactamente igual. Y parece al final que es la pescadilla que se muerde la cola en todo lo relacionado con la historia de la humanidad. Porque dices, bueno, hace 20 años pues ya existían esas competi esa competitividad, esas, esos, esos piques dentro del mundo del misterio. Oye, cuando una persona hoy eh, le gusta el mundo del misterio y no está demasiado metido, pues, si en, si en este grupo, este grupo, este grupo, porque está claro que hay distintos grupos totalmente fragmentados en el misterio profesional español. Yo recuerdo cuando no estaba metido en este mundillo, que a mí me gustaba, pues, como hablaba este, y me gustaba este, y me gustaba este, y me gustaba este, y uno no piensa, eh, y me refiero al, al común que le gusta el tema del misterio, bueno, es que... Este es de este, de este grupo, pues no lo escucho. Este es de otro, de otro grupo, pues no lo escucho. No, pues tú escuchas al que te gusta cómo habla y ya está, al que te gusta cómo cuentan cómo cuenta las cosas, ¿no? ¿Cómo ves tú a día de hoy la salud del mundo del misterio en España, Bruno? Es eh, muy difícil porque es un mundo con muchos prismas, eh, muy complicados eh, para verlo. Por un lado... Está la gente del mundo del misterio que yo creo que ha crecido y ha evolucionado y se ha vuelto más racional, más escéptica, no negativista, ¿eh? uh -huh. escéptica sobre el mundo del misterio y sobre lo que cuenta. Y normalmente está más asociado, con diferencias evidentemente, a la gente que está en los medios y que estamos en los medios de comunicación a la otra gente que también hay mucha que no están medios de comunicación ni grandes como podemos estar algunos que eh, ahora mismo con las redes eh, gracias a las conexiones en internet gracias al mundo nuevo en el que estamos se puede unir mucho la gente yo creo que entre los entre comillas eh, profesionales y seguidores se está produciendo una brecha muy muy grande eh, Creo que hay una, una gran diferencia. Eh, todos somos culpables de, de eso. Eh, todos tenemos nuestra culpa. Pero me gustaría que se produjera un poquito esa unión, el endiosamiento, por un lado, de, de un sector al que puedo pertenecer yo, y por otro lado, el considerar que ese sector ha sido un afortunado, ha tenido mucha suerte, eh, ha llamado a la puerta, ha sido un pelota, ha ascendido, ha que tampoco, tampoco sea de cierta esa, esa versión que, que ellos tienen. Yo creo que se ha producido entre el profesional y el seguidor amante, en muchos casos, del mundo del misterio, enormemente amante, uh -huh. se ha producido una brecha y esa brecha hay que mm, eh, unirla de, de alguna forma. No sé cuál es el, el método eh, para hacerlo, pero entre los oyentes que yo puedo tener en un programa muy importante, que ha tocado y que toca el mundo del misterio, aunque toca muchas más, más cosas, entre el oyente que yo puedo tener y el seguidor del mundo del misterio, pues hay mucha gente, seguidora del mundo del misterio, que no escucha estos programas, que prefiere eh, seguir otras cosas, eh, seguir su podcast, seguir otro tipo de gente que... A los eh, profesionales. Se ha producido una ruptura que también la vivieron en su momento eh, gente que tuvo mucho éxito en otros sitios, con, en otros eh, medios de expresión, como J.J. Benítez o como Jiménez Del Oso. Sí. Vivieron momentos eh, muy parecidos en donde ellos triunfaron mucho en lo que estaban haciendo y, sin embargo, se produjo una ruptura con el mundo que le, que le seguía. Y una ruptura que en algunas ocasiones fue, fue muy dura y no se pudo. Eh, pegar, no se pudo establecer una unión entre, entre el mundo del seguidor y el mundo del profesional, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso sí debería de alguna forma eh, corregirse o de alguna forma eh, unirse, no lo sé, no sé cuál es eh, la fórmula, ¿no? Eh, seguramente yo y la gente del mundo del misterio somos eh, culpables eh, también, de, también de, de eso, de esa separación, ¿no? Yo siempre me he sentido muy representado por La Rosa de los Vientos, por lo que acabas de eh, referir. Es decir, esa eh, multi-habilidad que tiene el programa para hablar de temas que no tienen nada que ver entre sí, pero que son al final interesantes. ¿no? Yo creo que es, mucho, sí. es muy complicado definir de qué va La Rosa de los Vientos. ¿Es un programa de misterio? Bueno, tiene misterio, pero no es un programa de misterio. Es un es programa, un programa con misterio. Exacto, exacto. Es un programa con misterio, eh, pero eh, a, eh, no me pidas a mí, y lo hago yo, mm -hmm. definirte de qué va la rosa de los vientos, porque no soy capaz. ¿no? <laughs> yo creo que si hay una palabra que le, que le puede eh, representar es alternativo. Es un programa de temas alternativos interesantes y es un enfrentamiento. Te enfrentas a esos eh, temas, no, no enfrentarse en el sentido de pegarse, sino siendo... Eh, pues eh, yendo en curva a los eh, sitios, eh, siendo rebelde, siendo un poquito crítico, un poquito analítico, un poquito de la hora en la que emitimos el programa, un poquito nocturno, pues eh, teniendo, teniendo esa, esa forma de enfrentarnos al, a la realidad al día a día. No es un programa de misterio, pero es un programa que sin el misterio no podría que comprenderse, ¿no? Porque ha sido, y es eh, muy importante, pero eh, es un programa que habla de cine, uh -huh. habla de actualidad, habla de conspiraciones eh, políticas, habla de guerras, de geopolítica, habla eh, de ciencia, habla de muchas otras cosas, pero buscando siempre eh, que el común denominador de los diferentes temas cuando nos enfrentamos a ellos sea de interés, generar una serie de interés y que para el que nos escucha sea interesante estar oyendo ahí los 10, los 5, los 10, los 15, los 30, el tiempo que sea que dedicamos a, a ese tema, normalmente en una conversación, en una reflexión, pero que para la gente que nos escucha pues forme parte de su... De su corpus de, de creencias, lo que nosotros le decimos y le contamos. Uh -huh. Aventureros, yo os quiero recordar que estamos haciendo el programa de hoy en directo, así que los que estáis en el chat podéis preguntar lo que queráis, que yo se lo voy a transmitir a Bruno Carduñosa, que está en vivo con todos nosotros. Eh, Bruno, ¿cómo ves tú? Esto de el Bruno de hace 16 años y al Bruno de hoy. ¿Eres más crédulo en cuanto a temas misteriosos que no tienen explicación actualmente, que son fenómenos más que inexplicables, inexplicados, o uh -huh. eres más escéptico conforme van pasando los años? Pues eh, yo creo que mi enfrentamiento a estos temas eh, no ha variado en estos en 16 años. Básicamente soy el mismo. Si me dices hace 30 años, pues igual sí ha cambiado algo. Es decir, yo comencé el programa, comencé eh, a llevar la rosa a los vientos, ya teniendo las ideas eh, que tengo más o menos ahora, evidentemente. Y cambian cosas, eh, hay matices, por supuesto, pero el escepticismo no solamente es en estos temas, uno se ha vuelto más escéptico en la vida, el pensamiento crítico, yo creo que todos debemos tenerlo, no solo ante este asunto, sino ante cualquier asunto y ante cualquier tema, hay que situarse, hay que tener un pensamiento analítico sobre la realidad, porque si no, esa realidad no se moldea, esa realidad nos come la vida y nos hace nuestro, nuestro pensamiento. Y tenemos que ser independientes y libres en el, en el pensamiento. Yo creo que soy el mismo básicamente que hace 15, 16 años. ¿Más escéptico en estos temas? Pues supongo que en algunos sí y en otros no. Eh, recuerdo, por ejemplo, eh, con algunos colaboradores en, de ahora. Eh, yo mantengo una serie de discusiones que yo puedo ser el crédulo para ellos, y sin embargo, para otro soy el escéptico. Por ejemplo, en la Sabra Santa, yo soy muy crítico y discuto mucho con uno de los miembros de la tertulia, con Sánchez Oro, del tema. Pero sin embargo, para uno que cree en una visión muy religiosa del tema, yo soy un escéptico. ¿Quién es el escéptico, yo o Sánchez Oro? Pues eh, los, eh, hay que situarse, eh, bueno, pues uno es en lo que es en función de lo que, de lo que piensa el otro. Claro que eh, ha habido una evolución en el pensamiento, pero básicamente personalmente creo, creo, igual yo no me doy cuenta de haber cambiado, pero creo que soy básicamente eh, el mismo. Y ya hace 16 años era rebelde y protestaba por todo. Ya hace 16 años me creía algunas cosas y otras no me creía del mundo del misterio. Ya hace 16 años eh, Bruno era Bruno, igual de cabezón, igual de, eh, de mal pensado que entonces, que, que ahora, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Oye, Bruno, desde luego que eh, los que te seguimos sabemos que en redes te va el barro. Y, y, sí, y, sí, y, sí, demasiado. Y, y te metes en la polémica ahí, oye, sí, y, sí, sí. y lo dices todo. Eh, el Bruno que vemos en las redes, ¿hay algo del personaje de, de oye, a mí me mola meterme ahí en el barro? Eh, ¿Estás sobreactuando un poco o ese es Bruno Cardiñosa en su esencia? Eh, yo creo que en el fondo es eh, Bruno Cardiñosa en su esencia. ¿Qué pasa? Que en redes eh, tienes que ser muy directo, hablar de, de forma muy rotunda uh -huh. sobre las cosas. Yo soy una persona clara, pero... Eh, claro, en mis exposiciones y las redes digitales, fundamentalmente Twitter e Instagram, te obligan, por, su, por la extensión de lo que tienes que decir, a ser muy directo. <laughs> Pero claro que, que, puede haber, eh, un, que puede ser un personaje. Seguramente la gente que me conoce solo por redes o solo por el programa tiene una visión de mí que no es la visión general que se puede tener eh, sobre mí si, si me conoce, ¿no? Pues soy una persona quizá eh, más dialogante de lo que parece en, en redes. Y sí, me meto en el barro, eh, pero es que hay mucha gente, mucha gente que es capaz de decir en redes digitales cualquier tipo de, de barbaridad o de, o de tontería, ¿no? Sí. Eh, sobre temas incluso so, no del mundo del misterio, en donde también he visto un exceso de credibilidad. Una cosa es ser completamente negativista, otra cosa es ser crítico y escéptico, que es otra cosa de, diferente. El programa fomenta mucho ese escepticismo, el pensamiento crítico lo fomenta mucho. Pero en redes igual soy muy rotundo y muy radical. Bueno, eh, radical en el, en el buen sentido, ¿no? Eh, pero soy muy rotundo igual. Ese también, eh, también es Bruno, evidentemente, ¿no? Eh, Bruno es una persona que, que es así, ¿no? Y que te dice por aquí no y por aquí no. Y, y no se pasa. No, no pienso cambiar de opinión. Te la pienso argumentar mi opinión negativa sobre ese asunto, pero no voy a, eh, pero la voy a tener, no, aunque evidentemente eh, escucho lo que lo que me tiene que decir. Pero sí es cierto que estoy viendo que la sociedad. Eh, eh, queda muy bien decir eso se está polarizando mucho no y evidentemente se está polarizando mucho y estos temas tienen mucho que ver en esa polarización que también se está viendo pero yo tengo una postura ante la vida que no coincide con, con la postura y las redes en digitales se permiten y democratizan el hablar y a expresarse pero eso no significa que la libertad de opinión que dan las redes eh, sea libertad eh, para insultar y meterte con el que tienes enfrente, porque eh, es muy fácil desde el anonimato, y eso pasa en las redes eh, digitales, eh, en las redes sociales, y el anonimato no es eh, poner un nombre o no poner otro nombre, es eh, tener una responsabilidad en la vida o no. Yo no puedo eh, meterme con alguien que tenga enfrente, puedo jugar un poquito con el equipaje, pero no puedo decir eh, lo primero que se me ocurre. Y esa libertad... Eh, algunos la toman como, como libertinaje el de enfrente yo no puedo criticar en exceso a quien tengo de frente pero todos sí pueden criticarme a mí okay. entonces pues me defiendo un poquito eh, como gato panza arriba no claro pero pero sin, sin insultar y sin faltar yo creo que eso es lo que debe eh, hacer la gente exactamente mira Bruno vamos a pasearnos un poco por el chat algunas de las preguntas que ahora mismo eh, los eh, seguidores están haciendo fíjate hay una que me ha hecho mucha gracia que hace Miguel dice Maño no es seguro porque lo parece <laughs> claro sí, Miguel, soy... Miguel no sabe que tú tienes una experiencia en Zaragoza muy importante claro yo soy de dos sitios eh... Eh, los maños de Zaragoza tenemos la ventaja de que podemos ser, son como, como los vascos, ¿no? Más o menos, podemos hacer donde queramos. Yo soy, para lo que me interesa, gallego, yo nací en Galicia, nací en Ourense, eh, nací en Rivadavia, pero y me crié en Zaragoza, me crié en Aragón, ya, donde fui con cuatro o cinco años de vida. Con lo cual soy de los dos sitios, soy gallego por un lado y soy maño por por otro. El maño es muy cabezón, ¿no? Eh, <laughs> supongo que lo decía por eso, Miguel. Pues, pues sí, sí, soy, es, soy cabezón. Es por el acento, y encima eh. he, vivido, he vivido en Bilbao, también. O sea, que ya lo que me faltaba. Es, es, es por el acento, eh, Bruno, porque yo también tengo, ah. te tengo detectado un deje... Es que yo soy de Zaragoza. Entonces, Yo también te claro. tengo... Te noto ahí bajo la superficie un deje maño <risa> Claro. <risa> que no claro. soy el único que nadie, lo ve. Mira, nadie me dice que soy maño en Zaragoza, pero voy a Alicia y si sí, queda claro que soy maño. O sea, el, eso también habla mucho de la interpretación del sonido. Para un gallego, eh, este no es gallego, pues sí, soy gallego, y para un maño no soy maño, bueno, pues sí, soy maño. Pero en el acento, evidentemente, hay un toque aragonés porque yo aunque me he educado tengo otro, otra forma de hablar evidentemente porque en el entorno mío en mi familia eh, era gallega eh, pero eso se te queda dentro pero eh, yo comencé a hablar a expresarme en eh, Zaragoza y evidentemente eso se manifiesta de, de alguna forma y yo me, eh, yo me considero muy a nivel de educación muy, muy mañón Sí, sí, sí Mira, eh, Celia Baena nos dice, eh, mi sección favorita es la tertulia de la zona cero y nos pregunta, ¿por qué dura tan poco? Porque esto te tenía que extender un montón más. ¿no? Y a mayor abundamiento es donde aparece una de las partes más ricas de la Rosa de los Vientos, con esa famosa tertulia de la zona cero. Tienes aquí una proclama de que dure más la zona cero. ¿Qué pasa con, con esta tertulia que a la gente le gusta tanto? A la gente le gusta porque es uno de los síntomas identificativos, uno de los signos identificativos del programa, debatir y hablar, utilizar diversos temas en nuestros de misterio, de enigmas, de ciencia, de cultura, de sociedad y a partir de ahí dialogar. Eh, que dure poco, no, no, y dura dura bastante, eh, creo yo. Eh. El camino de, de la radio es ir poco a poco haciendo secciones y entrevistas más rápidas, en más cortas y la tertulia dura bastante eh, con lo cual no voy a reducir eh, no voy a ampliar eh, nunca la tertulia no, bueno, no, no puedes decir de esta hogar no beber, eh, evidentemente pero eh, yo creo que la tertulia son hora y media, dos horas todos los días, que todos los días todos los domingos cuando que son muchos temas eh, 10, eh, 12 temas aproximadamente pero no, 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 no puede ser más larga. Eh, si puede ser algo, es un poquito más corta. Y eh, luego hay una cosa que, que sabemos los que estamos ahí, que son los estudios de audiencia. Y esos estudios de audiencia no solamente te dan el. Eh, hay un dato en general. El programa tiene tantos oyentes, ¿no? pero luego hay más datos. Sabes los oyentes y la, la extensión, el tiempo que está cada oyente, lo que le parece largo, lo que le parece corto, y en términos generales no es larga. Uh -huh. Y cuando más larga es la tertulia, más baja la audiencia del programa, con lo cual nos vamos a quedar como, como está. Pues Celia, ahí tienes la explicación. Bruno, eh, están saliendo preguntas. De las, yo creo que son las más importantes al final de la humanidad. ¿no? Me gustaría hacerte estas preguntas. A ver qué opinas tú de esto. Ante la pregunta sí. de Bruno, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios existe? ¿Crees en la divinidad? Vaya pregunta. No tengo ni la más remota idea. Eh, es decir, eh, si Dios existe, eh, si tuviera que apostar, si tuviera que... Eh, que levantar una carta yo diría que sí yo diría que sí eso no quiere decir que para mí dios eh, hoy por hoy eh, me va a escuchar porque igual no me eh, no me contengo delante de él porque creo que eh, si hay un personaje injusto en el mundo ese es precisamente dios eh, porque a nosotros nos va muy bien eh, porque tenemos una vida más o menos correcta pero nosotros somos la excepción, pero muy excepcionales. No, o sea, no somos conscientes del privilegio que tenemos. Somos elegidos entre los elegidos. Estamos en la ¿A ti que te gusta tanto Egipto? Estamos en la cúpula de la pirámide, el piramidión. Nosotros somos el piramidión, la parte de arriba. Y el resto es el planeta, el resto de la gente. Nosotros nos levantamos por la mañana, suena el despertador a las 6 de la mañana y hay que coger el metro, el autobús o lo que sea en cada sitio y e irse casi sin desayunar de casa. Ya quisiera la mayor parte de la humanidad tener la vida tan dura... Como, como la nuestra, porque la mayor parte de la humanidad no tiene no tiene absolutamente nada, pasa hambre, pasa sed, no tiene trabajo, no tiene expectativas, tiene que luchar contra el día a día, la naturaleza y el mundo eh, le incomoda, está contra él, somos unos afortunados. Con lo cual, si tiendo a pensar que sí, que Dios existe, que hay algo que mueve todo esto, pero no sé qué es lo que le rige. Me parece un personaje absolutamente... Bueno, eh, yo escribí un artículo, una cosa en, en Facebook, creo que fue, uh -huh. que era una carta a Dios. Y esa carta a Dios no le decía cosas de buenas. ¿eh? Digo, tienes que explicarme qué demonios es esto, ¿no? Porque al final, una carta al diablo pff, ha hecho cosas más interesantes a veces que, que Dios, ¿no? Que la gente lo entienda, de ¿eh? General. Eh, lo que quiero decir. Creo que, que Dios y yo deberíamos, o sea, sería una entrevista fantástica eh, tener a Dios. A mí me llamó mucho la atención eh, cuando hice esa entrevista, que es una entrevista a, no a un ser humano, sino a una cosa que no sé lo que es, la inteligencia artificial. Cuando dijo, bueno, si Dios quiere, y entonces yo, yo lo interrumpí y le dije, ¿Cómo que si Dios quiere? ¿Crees en Dios? Y me dijo, sí. Creo que hay algo que mueve el mundo. La inteligencia artificial creía en Dios. O sea, si en 2023 la inteligencia artificial cree en Dios, pues vamos a creer en Dios. Pero igual Dios no es omnipotente. Igual Dios eh, y no tenemos que perder de vista la ciencia, perder de vista muchas, muchas cosas que con la imagen de, de, de lo que entendemos por Dios ahí se, se han perdido. No sé si Dios existe. Pero mmm, es un, tendría que entrevistarlo bueno. y me gustaría entrevistarlo y no iba ser una entrevista cómoda para Dios. Ha habido muchas entrevistas incómodas para los invitados eh, porque creo que ese es el papel de, de quien hace un programa, eh, tiene que provocar también como diría, hace, hacer eh, preguntas que no sean eh, pasar la mano por el hombro, ¿no? En ocasiones hay que ser eh, duro, pero con Dios sería muy duro, muy duro. Eh, y, me, me parece que no lo voy a entrevistar, pero bueno, si lo entrevisto, eh, ese día me saldré en audiencia, ¿no? Mira, la verdad es que eh, todo esto que comentabas, ¿no? De lo afortunados que somos por existir realmente. Hace unas semanas estuvo por aquí Ricard Solé con su obra Todas las Muertes, y recuerdo leyendo su obra que hubo un párrafo que a mí de verdad que me, me, me llamó muchísimo la atención. Este es el discurso, no recuerdo de qué científico prepara para su propio funeral, para que sea leído en su propio funeral. Y no me resisto a leerlo, porque creo que a todos nos genera una cura de humildad importante y nos hace ser más conscientes de lo que es la vida. Y su discurso, para el sepelio, era el siguiente: vamos a morir, y eso nos convierte en afortunados. La mayoría de la gente no morirá nunca, porque no va a nacer nunca. La gente que podría haber estado en mi lugar, pero que de hecho nunca verá la luz del día, sobrepasa con creces el número de granos del desierto del Sahara. Sin duda alguna, entre esos espíritus no nacidos hay poetas más grandes que Keats, científicos más grandes que Newton. Sabemos esto porque el conjunto de personas posibles que permite nuestro ADN, Supera de forma masiva al conjunto de las personas que existen. A pesar de esta abrumaduramente pequeña posibilidad, somos tú y yo, en nuestra vida ordinaria, quienes estamos aquí. Nosotros, los pocos privilegiados que ganamos la lotería de nacer contra todo pronóstico. ¿Cómo nos atrevemos a lloriquear por nuestro inevitable regreso a ese estado previo del que la inmensa mayoría jamás escapó? Y es totalmente cierto, ¿verdad? Hay que sentirse. Afortunado, esto es un regalo, el hecho de poder estar uh -huh. respirando, ¿no, Bruno? Sí, sí, sí. Eh, y luego, a veces, eh, todas las personas eh, tienen y tenemos problemas. Todas las personas eh, eh, tienen y tenemos problemas eh, con la gente, con el dinero, con la hipoteca, con los pagos, con los créditos, eh, con la comida. Todo el mundo lo tiene. Pero en el fondo, creo que tenemos que ser muy conscientes de que aunque tengamos problemas, somos unos privilegiados. Eh, somos unos privilegiados por haber nacido y haber nacido aquí, no solamente por haber nacido, sino haber nacido aquí, en la cumbre eh, del mundo. No vivimos en el culo del mundo. España, te digo, España, toda Europa no es eh, un problema. Estamos en un sitio muy bueno y tenemos que ser agradecidos y tenemos que darnos cuenta de que tenemos algo muy bueno alrededor. Claro que hay problemas y hay que afrontar esos problemas y hay que debatir y reflexionar sobre ellos, claro que sí. Pero antes de nada tenemos que ser muy conscientes de, de lo que tenemos, que es la fortuna absoluta. Somos unos privilegiados, unos elegidos. Es como eh, si se tira un dado. No, si se tira un dado, no. Como si se tiran mil dados y la suma de cada uno de ellos, la suma de todos juntos, da una cifra y esa cifra o esa única cifra somos nosotros. Y esa es la probabilidad de haber nacido y nacido aquí. Eh, nacido aquí me refiero al primer mundo, no en España, en el primer mundo. Vale lo mismo lo que digo para un español que para un francés que para un británico. Pero nacer en el primer mundo. Es muy dura la vida que tienen unos kilómetros más abajo, eh, que no tienen luz eléctrica, que no tienen grifo del agua, que parece magia. Eh, para ellos es magia, para la mayor parte de la humanidad, dar al grifo del agua es una cosa mágica. No lo han hecho nunca, jamás. O sea, levantar el grifo, darle, y, y encima tenemos un pilotito que nos dice agua caliente o agua fría, eh, el azul y el rojo. Pero eso se lo, se lo explicas a alguien y piensa, la mayor parte de gente piensa que, que, que te ha vuelto loco. Eh, el agua es una cosa que cae del cielo y que tenemos que recoger en cubos eh, cuando, cuando cae. Para la mayor parte del mundo es eso. Eso es la vida, el agua. Y somos unos afortunados y creo que no nos damos cuenta eh, de eso. Nos peleamos por cosas nos peleamos por cosas tan minúsculas que... Alguno que está a mil kilómetros de aquí hacia el sur, que es donde comienza el Sahara. No, no es el, no hay que caminar mucho. Mil kilómetros al sur, una hora de avión y estamos en el Sahara. Le decimos por lo que nos peleamos nosotros. Y nos manda a freír espárragos. Y encima tiene toda razón del mundo, ¿no? Eh, nos estamos peleando porque el sueldo tal, el, el primero de mes. Y dice, pero por Dios, pero si nos conectamos por aquí, por el ordenador, si tenemos una estrategia detrás, si podemos guardar las cosas, si era cuando acabo de contigo, voy a, voy a darle a la luz. Uh -huh. La gente no tiene eso. Somos unos privilegiados. Y igual discutimos por cosas que nos tenemos que dar cuenta... Que no son cosas eh, que, que sean eh, habituales. Es magia, auténtica magia. Eh, la gente piensa que, eh, o sea, la mayor parte del mundo, digo lo del agua, pero imagínate lo de la luz. Lo de la luz es algo que sí que es un privilegio de unos cuantos cientos de millones y están viviendo en el mundo casi 10 mil millones. Le dices que tú le das a un botón y tienes luz, y te dices, tú estás, estás loco, ¿qué te has bebido? ¿No? Eh, y eso es la mayor parte de gente piensa piensa eso, ¿no? Claro. O, o tiene problemas porque cortan la luz o porque eh, y, pero esa es otra gente privilegiada respecto a quienes eh, no tienen, con lo sí. cual vamos a, a, a ser conscientes de que tenemos algo muy bueno, ¿no? Y sobre todo en unos tiempos en los que se está discutiendo por las elecciones de ciertas cosas que me parece muy bien que se discutan, pero son discusiones entre privilegiados. Nosotros estamos entre ellos, aunque tengamos paro, aunque tengamos en dificultades, aunque haya problemas hay que afrontar en la vida, pero podemos acudir y podemos en decirlo, podemos, podemos incluso mucha gente que nos está diciendo que nos está viendo ahora seguramente tiene problemas muy importantes eh, cada mes en su vida, eh, su vida no es de color de rosa, pero su vida comparada con la vida de otros sí es color. De rosa. Uh -huh. Y es un tipo de vida por el cual firmaría la mayor parte de gente. Desde luego. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Y bueno, basta con un dato: es que cualquier ciudadano medio europeo vive infinitamente mejor que cualquier rey del siglo XVII o del siglo XVIII. Luego, pues con eso sí, sí, ya sí. lo tenemos todo claro, ¿no? Oye, Bruno, Kike eh, Calderón ha hecho una pregunta que, oye, no me resisto a lanzarte. Dice: Pregunta a Bruno qué opina de los ovnis. ¿Extraterrestres o terrestres? ¿Qué te parece esto? Eh, los ovnis no tengo la más mínima duda de que existen. No tengo la más mínima duda. Que entre los diferentes orígenes posibles que hay, eh, son inteligentes, que es una inteligencia no humana, y con eso ya lo digo todo. Eh, extraterrestres, de otra dimensión, de un mundo paralelo, no lo sé. Tiendo a pensar que extraterrestres, pero tiendo a pensar que hay algo más, que es un fenómeno más extraño, más mágico. Pero yo me acercaría más a ese tipo de pensamiento que a otro. Sí que soy analítico, que soy crítico, pero eh, tengo una posición a favor de las teorías clásicas sobre, sobre el fenómeno OVNI. Eso no quiere decir que, no me, que me trague todo porque no me lo trago, evidentemente que, que no, no lo trago y no, no creo muchas de las cosas que, que se dicen. Pero yo estoy de acuerdo en que es un fenómeno físico, real e inteligente. Y que esa inteligencia que está detrás es tecnológica, que usa lo tecnológico y que no es humana. Uh -huh. Y que incluso utiliza un lenguaje que no somos capaces de comprender en su presentación. Eh, como ejemplo, muy rápidamente. Eh, 1898, finales del siglo XIX, eh, no se había producido el gran desarrollo tecnológico que tenemos hoy. Se produjeron una serie de casos de avistamientos ovni, una auténtica oleada en donde la gente lo que observaba parecían casi dirigibles, eh, porque estaban de moda los dirigibles, eh, pero con una tecnología un poquito superior a la de la época, pero muy rudimentaria. Y, sin embargo, era un fenómeno real. Eso, a día de hoy, no se produce. Se produce un fenómeno completamente diferente, pero adaptado a la tecnología, al contexto actual. Y ese caso, esos casos de 1898 son reales. Y los casos de 1998 son reales y tienen el mismo origen, pero igual tienen diferente forma de presentación. Por eso digo que es inteligente, pero juega con un lenguaje diferente que no somos capaces de, de comprender. Creo un... que es un fenómeno mucho más complicado y rico de lo que imaginamos. ¿Has visto alguna vez un ovni, Bruno? Eh, yo creo, creo que básicamente no. He tenido alguna experiencia antes, antes, eh, muy muy joven, una cosa muy sencilla, muy cerquita de, de Madrid, en donde pasaba las vacaciones y vi una cosa que me, me llamó mucho la atención. No sé lo que era, eran eh, dos esferas de luz mientras yo miraba por un telescopio, pero era un niño, era un niño, uh -huh. tenía 10 años o 12 pero miraba por un telescopio eh, junto con un primo y pasó y vimos, eh, vimos eso. No le dimos ninguna importancia, no le di ninguna trascendencia porque el término OVNI no, no entraba dentro de, de nuestros conceptos, ¿no? de, de lo que pensábamos eh, sobre las cosas. De hecho, ahí se quedó y nos fuimos a cenar. Y cuando salimos ahí seguía no y luego desapareció y pasó. ¿Qué era? No, no lo sé, pero esa es la única experiencia que he tenido. Esa y otra que, que se ha contado, y la he contado en algún libro también. Cuando yo empecé en estos eh, temas, eh, año 1987, el 12 de octubre el de 1987. Eh, el, eh, cierto, cierto, el día de, del Pilar. Eh, pero es eh, que yo no celebraba esas cosas, no, no, no me acordaba de, de esas cosas, ¿no? Entonces, yo era la primera vez que había salido con una grabadora y fui a entrevistar a un personaje que, se, que decía que estaba en contacto con seres de otros mundos, bueno, no sé si es verdad, si, si es mentira... Eh, con los años, ese personaje se convirtió en alguien que para mí era casi de la familia, ¿no? Eh, porque le llamaba el abuelo, ya formaba parte de, de mi entorno. A mí me importaba bien poco todo lo que, todo lo que decía, pero él me soltó una serie de cosas. Él era muy, muy alocado en sus expresiones. Decía: ¿Pero a qué no te has creído nada de lo que te he dicho? Y digo, hombre, me cuesta, me cuesta creerlo. Y me dice, pues esta noche, a las 11 en tal sitio, mirando al tal sitio, aparecieran ellos por ahí. Y a esa hora apareció un fenómeno que duró un segundo, una, una esfera de, de luz muy pequeñita durante unos instantes. Eso se lo he contado en, en algún libro, y bueno, pues. Coincidió con lo que con lo que me dijo él, pero no no vi nada excepcional, no vi un objeto desconocido con una tecnología, vi un rastro de luz, una esfera de luz durante unos instantes que podía haber sido cualquier cosa o no, no lo sé porque por su movimiento, por sus características no correspondía. Eh, Podía corresponder con cualquier cosa conocida, pero correspondía con la fecha y la hora a la que me había dicho este señor que decía que estaba en contacto con, con ellos. Esa fue la única, esas han sido las únicas experiencias. Y no ha habido ninguna otras, ¿eh? Después. Qué bueno. Que yo recuerde, no. Qué bueno, Bruno. Bueno, pues tenemos la respuesta si existe Dios, tenemos la respuesta si existen los ovnis, y queda la última. Bruno, en tu opinión, ¿hay vida después de la muerte? Te digo lo mismo que lo de lo de Dios, pero eh, en los últimos tiempos, con las informaciones, tiendo a pensar que sí, que hay algo, alguna forma de, de vida después de la muerte. Eh, no sé exactamente, yo no puedo decir exactamente qué consiste. Eh, la imagen del cielo, del infierno, esa es una imagen tópica, no creo en esa. Pero sí tiendo a pensar que... Una vez que se produce la muerte, tenemos algo nosotros, los seres humanos, que es una chispa divina, no es eh, divina, pero es una forma de entendernos, que sí que nos hace diferentes y que sí que sobrevive a lo que es eh, la muerte. No sé hasta qué punto podemos eh, llegar a, a saber qué es lo que pasa entonces, pero lo cierto es que las últimas investigaciones y los últimos estudios eh, indican repetidamente que hay algo. Eh, después de la vida. Eh, que es un instante que dura un instante, que es una especie de subida, de prólogo, de epílogo a lo que ha pasado antes? No lo sabemos, evidentemente no lo sabremos nunca. Pero yo sé que creo que, que hay algo después de la muerte. Eh, no, de eso, no creo en la reencarnación, eso no, no creo. Pero que hay algo después de la vida, pues porque se ha comprobado que, que existe algún tipo de actividad, que existe incluso cerebralmente, que se ha podido ver en el libro, lo cuento, casos en los que se han podido ver e investigaciones en los que se ha podido ver y perseguir que después del óbito científico se produce algún tipo de actividad mental, muy pequeña, muy diferente, pero se produce ahí algo que sobrevive y que trasciende a la muerte. Pues ahí queda eso, aventureros. Espero que os haya maravillado la entrevista que hemos tenido hoy con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis que estamos presentando Aquí comienza La Rosa de los Vientos, la nueva obra de Bruno Cardeñosa que ya está en todas las librerías. Os voy a dejar el enlace para que os hagáis con el libro de Bruno en la descripción del vídeo porque, insisto, es una maravilla. Y es lo que quería evocaros al principio. Yo leyendo 100 Enigmas del Mundo, escuchaba a Bruno a cada palabra que mis ojos leían sobre las páginas de su libro. Y lo mismo ocurre con este. Es exactamente la misma sensación la que he tenido. Os voy a comentar ahora en breve, antes de despedir a Bruno, cuál va a ser el invitado de la semana que viene que os va a encantar. Pero sé que lo estáis deseando. La mítica pregunta, Bruno, que hago a todos los invitados que se pasan por desafío viajero, es, a Bruno Cardeñosa le ponen a cenar. Con tres personajes históricos. ¿A quién mete en esta cena? A Jesús de Natal, ese seguro. Eh, no es muy original porque seguramente lo dice mucha gente. ¿Alguna vez me lo han dicho? Eh, sí. <laughs> eh, y después, de tres personajes históricos, eh, metería. Yo no, no lo sé, no lo sé. Metería. Eh, a Platón eh, eh, le diría: eh, ¿Por qué hace 3000 o 2500, lo que fuera de tiempo, ya dibujaste lo que es el mundo? Eh, porque vivimos en una caverna. Y metería, eh, pues, seguramente algunos malos de, de la historia. Y le, me, me sentaría delante de, eh, o de Churchill o de Hitler o de Truman, eh, de Truman, pongamos, ¿no? que no tiene la imagen de, de los otros. Y le diría, ¿por qué coño hiciste eso el 5 de agosto o el 6 de agosto del año 45? Lanzaste una bomba atómica que no era necesaria y que mató a cientos de miles de personas. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué querías demostrar para eso? Porque en, en ese momento comenzó la vida que tenemos ahora y los enfrentamientos y todo. Todo nació nació entonces, ¿qué, qué buscabas eh, con eso? Y con esa cara de bueno que tenía Truman, pues eh, se lo diría. Eh, a, a los otros, pues básicamente les eh, diría algo parecido, ¿no? Porque enfrentaron al mundo eh, por entonces, y algunos que han escrito poco eh, en la historia, han salido como, como triunfadores, pero me parecen todos unos, unos absolutos eh, perdedores ¿no? Pero metería a Platón, metería... A, a Jesucristo y tercero, pues a, a alguno a la, al que le pudiera decir, te, te pasaste un poquito, ¿no? Pero bueno, no, no lo sé, no lo sé, no lo <risa> sé. <risa> Como sé que eh, eh, prefiero que fuera a comer antes que a cenar, porque así me enrollaba eh, <laughs> con ellos y me ponía a hablar y hacía una eh, pues una sobremesa al darga, ¿no? Pero seguramente todos se medirían y todos se detendrían. Pero de todos ellos, con toda seguridad, Jesús de Nazaret, que también le diría, porque tú has visto la que has montado en el mundo, le diría, tú te has fijado con la creencia en ti lo que ha hecho la gente, que nos hemos peleado todos, ¿no? Pero yo creo que no, él no tenía eh, esa intención cuando, cuando estuvo por aquí, ¿no? Él o. Oh, yo no sé si era divino o no, pero sí sé que existió que tuvo una influencia. O sea, es, da igual que sea religioso, que no sea eh, mítico el, el personaje, pero creo que era muy, muy importante. Uh -huh. Oye, pues ahí, ahí queda eso. Eh, Bruno, mira, no me eh, no, no me resisto a hacerte una última pregunta, porque muchas personas en el chat, ¿no? Pues eh, me lo preguntan por preocupación y simplemente me preguntan ¿qué tal? ¿Cómo, cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Yo estoy, estoy bien. Estoy bien. Eh, si estuviera mal, no lo iba a decir, porque yo creo que a día de hoy, eh, hablo, no hablo de, de mi caso, eh, de, de mí hablo. Parece que el decir está mal sirve para que otros digan, ah, por pues paso estar peor, ¿no? No, eh, pero no, he, estado, he estado peor. He estado peor, también he estado mejor, evidentemente. No, pero he estado, he estado peor y estoy bien y estoy eh, con ganas, con mucha ilusión y con mucha fuerza. Y que hasta que el cuerpo, el cuerpo aguante, ahí, ahí voy a estar. Mientras el cuerpo y la cabeza aguante, ahí voy a estar Edad eh, Noval durante mucho tiempo. O sea que la gente no se va a librar de mí. Pues oye, ahí queda eso. Bruno Cardeñosa, pura raza en su esencia. Ahí lo tenéis, ¿eh? Aquí comienza La Rosa de los Vientos, la nueva obra de Bruno Cardeñosa. Gracias de verdad a todos los que eh, habéis estado en este directo de Desafío Viajero. Bruno. Te despedimos con mucha alegría, con mucho agradecimiento por haber estado aquí. Y oye El agradecimiento es mío. Estas últimas palabras son para ti, te puedes despedir como quieras. Pues eh, simplemente me despido dando las gracias. Creo que en el mundo, en la vida, tenemos que dar mucho más en las gracias a todo el mundo. Pedir menos perdón y dar las gracias. Gracias por invitarme, gracias por escucharme y gracias a los que hayan estado, con que haya estado uno siguiendo eh, la entrevista y la conversación, para mí es suficiente. Y si ese uno se acerca al libro o lee una frase o lee un argumento o lee cualquier cosa y le sirve de algo, pues estupendo, para eso estamos aquí. Eh, venimos a la Tierra para hacer algo en alguien y para influir de alguna forma positivamente en esa persona y con eso es suficiente y con eso me doy por, por satisfecho y que la gente no pierda la ocasión eso de demostrar algo a alguien de hacer mejor la vida de otra persona no hay nada más eh, importante en la vida de, de todos eh, conseguir hacer que el entorno vaya bien y sea bonito bueno pues ahí queda eso eh, etiqueta negra ¿eh? estas últimas palabras de, de bruno cardeñosa pues nada, muchísimas gracias, Bruno. Muchas gracias, aventureros, por haber estado ahí en Desafío Viajero. Desvelamos quién va a venir el próximo miércoles en directo a Desafío Viajero. ¿Quién va a estar ahí en vivo para que le preguntéis todo lo que queráis? Pues bueno, se va a dar un paseíto por el canal Aldo Linares para hablarnos también de sus cosas y bueno, pues para hablar de puro misterio, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, buenas noches a todos y nos vemos en el próximo episodio del canal.